Estamos con Charlie Centineo, responsable de Cumbre y organizador de los de Cruce Tandilia. ¿Cómo estás, Charlie? Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, todo bien. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Bueno, el sábado se viene esta carrera, ¿no? ¿Es la sexta edición? Llegó el día, sexta edición, con un nuevo desafío. Uh-huh. Hemos agregado una distancia, estamos con casi 600 corredores más que en la edición anterior. Bien, así ¿cómo que, creció? ¿Cómo creció? De 400 en la primera, sí, a 1800 en esta. La verdad que es un montón de gente, estamos muy contentos. Bien. Y bueno, ahora hay que contanos un poco para los que no conocen, ¿no? ¿Qué es esta carrera? ¿Cuántas distancias hay? Bueno, la carrera es una carrera que tiene una característica especial, se uh-huh. corre por las sierras en dos días, se corre por etapas. Ajá. Entonces lo particular es que se suman los tiempos, se corre sábado y domingo, los tiempos se suman y la clasificación final, la posición final la da esa suma de tiempos. Entonces, es individual, no por equipo. Hay una categoría, hay una distancia que se puede correr en equipos, que es la distancia de 42 kilómetros. Bien. En la primera edición la carrera nace como una carrera exclusiva de equipos. Uh-huh. Y con un campamento obligatorio que la hacía todavía más particular. Sí. Después fuimos adaptando un poco al gusto de la gente. La gente quiere venir a Tandil a vacacionar. De hecho, hay mucha gente ya instalada para la carrera desde hace unos días. Sí. Y gente que se va a quedar después. Entonces, así que vuelven, no se quedan a acampar esa noche. Vuelven y cada uno decide dónde duerme. Bien. Entonces, cada uno define si quiere ir a una cabaña, a un hotel, a un hostel, a la carpa, donde más le guste. Nada de salir a la noche, porque te imaginas. Algunos salen. Al otro día, ¿cómo terminan corriendo? De hecho, en el campamento, en la primera edición, sí, cuando levantamos el campamento, nos sorprendimos porque quedaron botellas. Tantos de jode. ¿Cómo querés? No, lo que pasa es que hay mucha gente, ¿no? Sí. Entonces, las motivaciones son tantas como corredores hay. Claro. Y eso es lo que lo hace lindo. Sí. Los que vienen adelante, vienen a disputar la punta, a llevarse el premio, a llevarse el reconocimiento. Se comportan. Después ya al medio están los que corren, que se lo toman seriamente, pero que por ahí ya saben que subirse al podio es complicado. Y atrás viene el que hace deporte para poder comer, claro, porque le gusta viajar. Para compartir. Sí. Bueno, tenemos un puesto de degustación de salames en el recorrido. Y es un éxito total. Mirá, la vos, gente para, sí, se come salame, se saca una fotito. Y sigue corriendo. Muy bien. Bueno, contame las distancias. Entonces. Las distancias. 10, sí, que esa es la única que se corre el día domingo únicamente. Bien. Y después 21, se corren 10 kilómetros y medio cada día. 42, 21 más 21. Y 60, que es la nueva distancia, donde tenemos casi 300 inscriptos. Bien. La estamos inaugurando, sí, este año. Donde vamos a correr 25 el sábado y 35 el domingo. No uh-huh. son 30 y 30, sino que el sábado se corre un poquito menos, porque largamos a las 5 de la tarde y no queremos que se haga muy tarde. Claro, sí. Entonces el domingo a las 8 de la mañana se completa el recorrido con 35 kilómetros. Bien, Charlie, para ese tipo de distancia, la gente que bueno, ya está inscripta, ya cerró la inscripción, tiene un control, ¿no?, de que lo puede hacer realmente, no sí, cualquiera se anotó, ¿no? Hay toda una preparación, es una carrera que la inscripción se abrió hace 4 meses, uh-huh. o sea, se planifica, se entrena, la gente normalmente se hace estudios y le pedimos una presentación de un acto médico, sí, y a pesar de eso, igual, nosotros, sobre todo para la distancia más larga, ponemos cortes de tiempo. Entonces vamos viendo y va gente cerrando, la organización con Handy cerrando, acompañando al que va atrás. Bien, perfecto. Como para tener todo controlado. ¿Viste los accidentes que hay y todo para poder prever eso? No, hay un operativo de seguridad enorme uh-huh. que lo comanda Diego Soliazo, profe de educación física, y que bueno, nos da mucha tranquilidad porque bueno, él es el que coordina las 4 ambulancias que vamos a tener. El ejército va a aportar un hospital móvil. Bien. Que lo vamos a tener ahí en el predio. Uh-huh. Tenemos 12 personas de Cruz Roja Argentina, 4 o 5 motos, 2 cuatriciclos, o sea, hay un operativo de seguridad. Hidratación constante enorme. También. Hay un montón de puestos de hidratación, vamos a tener 13.000 botellas de agua, la logística del agua, sí, es tremenda. Es terrible. 2 tanques de 1.000 litros metidos en la sierra para que la gente pueda recargar su botellita, su camel, o sea, el operativo de hidratación es importante, bebida isotónica en la llegada y en el circuito. Uh-huh. Es uno de los puntos críticos de la carrera porque obviamente hay que prepararse para el escenario más complicado, que podría ser que haga 35 grados. Sí. Esperemos que no. Esperemos que no, que unos 22 grados estamos bien, sin lo lluvia, normal, con sol, ¿no?
Con 28. ¿Cómo para pedir? No, bueno, no pidamos tanto. Si hace 28, están bien. Está perfecto. Está bien. Perfecto. Vamos a alargar a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Entonces, para si las llueve, 6 de la tarde se larga igual. Las carreras de aventura no se suspenden por lluvia. Tendría que ser algo, una climatología muy, muy complicada para que tengamos que suspender la carrera o retardar un poco la largada. ¿El recorrido es el mismo de todos? No. Nuevo. Todos los años vamos generando algunas modificaciones. Este año el circuito del día sábado está totalmente renovado. Nosotros no anticipamos los recorridos. Qué bueno. La gente de Tandil es la que más protesta porque si nosotros lo anticipáramos podrían salir a recorrerlo. Ahí. Y es una ventaja deportiva para nosotros, los que vienen de afuera. Sí. Además de eso, los circuitos recorren campos privados. Entonces, por respeto a las personas que nos dan el permiso para acceder, está bueno que esto solamente se vea en el momento de la carrera, porque si no, en la previa la gente empieza a andar por los campos y sin permiso, algo que la verdad que no debería ocurrir, porque tenemos que ser respetuosos. El día que saltamos un alambrado es como si nos saltaran el paredón del fondo de nuestra casa. Sí, que no nos gusta. Entonces, no nos gustaría, si nosotros estamos en casa tomando mate en el patio y nos aparece alguien por el paredón, no nos gusta. Bueno, en un campo es exactamente lo mismo. Pasamos una tranquera o un alambre y estamos entrando en propiedad privada. Y es un tema hoy bastante complejo porque no se está respetando. Incluso viene gente de afuera que no que sobrepasa esos límites y la verdad es que es complicado. Hay que tomar conciencia, ¿no? Entre todos y respetar al prójimo. Sí. Ya lo sabemos, pero no lo hacemos. En hay lugares momento. Públicos, sí. Hay mucho para correr. Muchísimo, por donde se puede sí. correr libremente. Entonces, los lugares donde no se puede, hay que respetarlos. Respetarlos. Y en todo caso, el que quiere, bueno, habrá que tomarse la molestia, averiguar de quién es y decir, y pedir bueno, permiso. Señor, yo puedo pasar tal día a tal hora. Generalmente no hay ningún inconveniente, pero sí, la sí. formalidad corresponde. Charlie, ¿viene mucha gente? ¿Está de afuera? ¿Ya está mucha gente de afuera? ¿De dónde? De todo el país. ¿De todo es el país? Muy federal la carrera. Vienen de Jujuy, de Salta, de Formosa, de Córdoba, de todo el país. De Tierra del Fuego, está buenísimo. Y viene gente del exterior. Así que estamos muy contentos. Bueno, reconocido por el municipio y por la provincia. Por la provincia, ¿no? El municipio lo ha declarado de interés todos los años. La provincia desde dos sectores, porque está declarada de interés turístico y también actividad saludable por el Ministerio de Salud. Así que bueno, eso es un orgullo, ¿no? La carrera está muy, muy reconocida, muy posicionada. En 6 años tener 1.800 corredores, la verdad es que nos llena de orgullo. Somos absolutamente conscientes de que el mérito es de la ciudad, ¿no? No es nuestro, sino que Tandil es un lugar hermoso para venir y practicar actividades al aire libre y eso sí. es lo que hace que esto sea un éxito. Y muy deportiva, Tandil. Y muy deportiva, obviamente. Somos muchos los loquitos que andamos corriendo por ahí a cualquier hora. Pero bueno, está bien, hay que cuidarse. Charlie, bueno, vamos a invitar a la gente porque la inscripción ya está cerrada, sí. pero esto es para que vengan a compartir. 2 días vas a ver show, ¿qué show vas a ver? Vamos a contarle un poquito a la gente cómo sí. ocurre. El sábado por la tarde, la largada oficial es a las 5 de la tarde. ¿A las 5 de dónde? Eso sí. Del Polideportivo Municipal. Perfecto. Todo se concentra en el Polideportivo Municipal. Un ratito antes de la largada vamos a hacer un homenaje a Gustavo Iturrioz, sí. Recientemente fallecido, que es un poco el pionero tandilense en lo que es esta actividad, sí. así que todos los tandilenses seguramente tienen un buen recuerdo de él, y bueno, vamos a estar recordándolo ahí. Y luego de la largada, la gente que se queda ahí en el predio va a poder estar escuchando una banda de música. Bien. Y una murga, y el día domingo también, o sea que pueden estar tanto el sábado como el día domingo por la mañana acompañando, viendo un movimiento de gente muy lindo, va a haber un montón de montaje de los sponsors, la carrera tiene unos cuantos auspiciantes que bueno, le van a dar mucho colorido. Un poquito quiénes son los sponsors, también bueno, por supuesto llevar mate, llevar bebida sí, fresca. Sí, 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 es para estar ahí sí. y disfrutarlo en familia. Hacemos el día domingo una carrera que le llamamos Mini Cruce Tandilia, que es para los chicos. Bien, qué bueno. Donde todos los chiquitos van a correr con el número uno, porque la carrera no es competitiva. Claro. Entonces van todos con el número uno. Con ¿para los primera... chiquitos también ya están todos inscritos? ¿O no, la inscripción esa es en el momento. Sí. Le damos un kit igual que a los corredores de la otra carrera. Van a hacer un recorrido según las edades. Hay dos distancias, pero cortitas. Estamos hablando de que la distancia más larga no alcanza el kilómetro. ¿Sí? Los bien. Chicos no saben regular la intensidad de su esfuerzo, salvo que estén entrenados. Claro, sí.
Entonces, como esta carrera es participativa y puede haber chiquitos que no estén en una escuela de atletismo donde sí son conscientes del esfuerzo y de su entrenamiento, sí. La carrera no pretende competencia. Por eso no vamos a premiar, sino que a todos les vamos a dar una medalla finisher. Uh-huh. Todos cuando terminan, como sus papis que van a estar corriendo, van a recibir su botellita de bebida isotónica. Todo igual, para que vayan bien. Para que la vayan palpitando. Qué bueno eso. Bueno, los chicos, y entonces vamos con nuestros hijos y en el momento... Nos inscribimos para disfrutar ahí. Esta carrera, que es el domingo, ¿a qué hora? El domingo al mediodía, que no recuerdo si es 12:30 o 13 horas, que es la el mini cruce. Bien, ¿alguna edad, alguna franja de edad? Sí, de 6 a 12 años. Perfecto. Bien, sponsor, ¿quiénes los acompañan? OSDE, por supuesto, OSDE, como todos los 6 años, que nos acompaña, ¿no?, desde la primera edición. Uh-huh. Y luego, bueno, se han venido sumando Gatorade, Eco de los Andes, que nos resuelve la hidratación. Muy importante. En esta carrera es fundamental. Uh-huh. Total Magnesiano, Temilostalo Laboratorio, Movistar. Que muchísimos, está ¿cuántos bueno. son? Más de... muchos, no me voy a acordar de todos. No importa, algunos. Bueno. Por supuesto que la municipalidad nos acompaña, sí, el Instituto Mixto de Turismo, la Federación Argentina de Medicina del Deporte. Es una carrera que se llevó al mundo, que se llevó primero acá al país y después al exterior. Sí, fue creciendo. Supuesto. La verdad es que desde el inicio nosotros soñamos esta carrera, que arrancamos haciéndolo 4 personas, la soñamos como un evento nacional. Uh-huh. Y desde la primera edición, que fueron 400, ya apenas el 10% era de Tandil. O sea que la trascendencia la tuvo, sin tener el volumen, claro, el impacto ya era nacional. Sí. Y para que lo dimensionen, en la edición pasada, en el Facebook tuvimos 1 millón de clics en la semana del evento. O sea que la repercusión, sí, que tiene la carrera es muy importante. Sí, sí. Este año agregamos en el número del corredor un código QR. Uh-huh. Y va a haber un sistema de reconocimiento óptico de las imágenes y las fotos le van a entrar directo a todos los corredores, o en el Facebook o en el Twitter. Como está la tecnología, ¿eh? Con lo cual la llegada hacia la repercusión del evento va a ser mucho más grande. Estamos muy contentos, estamos tratando de poner algunos detallecitos que la hagan diferente. Y año tras año también va creciendo, ¿no? Esto es así. Bueno, premios, ya que me hablaste de los sponsors, premios. Me dijiste que había muchos premios para los ganadores. Los premios son premios de los sponsors. Quienes han corrido la carrera saben que se van con las manos cargadas. Si se miran fotos en la página de Facebook de los podios, van a ver cómo salen todos con un montón de premios. Vamos a repartir 220 premios más o menos, o sea que es más del 10% de los inscriptos se van premiados. Es una carrera que premia del primero al quinto en todas las categorías. Esto teniendo en cuenta que hay categorías donde se corre en equipo, quiere decir que al podio se suben 10 personas. Es mucha gente la que se va a premiar. ¿Cuántas categorías son? Son muchas porque, por ejemplo, en 10, que es por en edades, 10 kilómetros, claro. Sexo también. En 10 kilómetros hay 4 categorías, claro. En 21 kilómetros hay 8 categorías, sí. En 42 kilómetros hay 8 categorías, más 6 categorías de equipos de 42, más 8 de 60. Claro. Cada uno de esos multiplicado por 5 premios, uh-huh, da ese número tan alto que son 200 y pico. ¿Y la la distancia corta se puede caminar? ¿Es para caminantes? ¿O en realidad, cuando se corre una carrera de aventura, nadie está obligado a correr. Ajá. De hecho, cuando uno mira las fotos en las lomas, no son muchos los que corren. Claro. Obviamente, si le vamos a preguntar a Dieguito Simón, sí, por ejemplo, o a los chicos todo. A Pereira o a Matías Urrutia, sí, o muchos de los chicos que andan pero muy acá, rápido, los ¿no? normales, los pero, que caminan. Pero después el resto de los mortales caminamos en las lomas. Y a veces nos cuidamos en las bajadas también. Claro. Y es perfectamente válido. El tema es pasarla bien y divertirse. Claro que hay un tiempo máximo y el que se anotó en una distancia muy larga no va a poder caminar todo el recorrido. Uh-huh. Entonces, el tiempo máximo de las etapas son 4 horas. 4 horas para hacer 10 kilómetros es más que generoso. Uno puede ir caminando perfectamente. Ahora, si se anotó para hacer 60 y el día domingo tiene que hacer 35 kilómetros, bueno, va a tener que correr, si no en 4 horas. Claro, pero bueno, se supone y está bien que esas distancias la corran gente que entrena todos los días, que claro, no cualquiera se anota porque después
termina con un... No, es una carrera que hay que respetarla. De hecho, el reglamento de la prueba exige que se largue con hidratación, independientemente de las 13.000 botellas de agua que va a haber en el circuito. Durante todo el recorrido. Cada persona tiene que llevar 1 litro de líquido en la espalda, con una mochila o en una riñonera, que tiene que tener 4 botellas para llevar un litro de agua. Y esto lo controlamos en la largada y en el circuito. ¿Por qué? Porque sobre todo los de Tandil, que tienen algún familiar dando vuelta y acompañándolo, largan y después sueltan la mochila o la riñonera y corren sin nada. Bueno, hay gente anotando y después están penalizados. Y ya lo hemos hecho, lo hemos puesto en práctica y la verdad es que hay que hacerlo porque en realidad los estamos cuidando, no es de malos. Sí, no es de malos, es por el bien de ellos. Hidratarse en una carrera, hay que hidratarse durante todo el tiempo. Cada 10 minutos hay que estar tomando. Entonces uno no puede estar esperando a ver en qué momento va a aparecer el agua. La tiene que ir consumiendo y en el momento de encontrar el puesto de hidratación repone lo que viene consumiendo. Bien. Ese es el concepto. Hay que parar para reponer, no por parar para reponer. Es que hay gente que entiende que parar es perder tiempo. Sí. Y es muy simple. Si uno está viajando en el auto, si me voy a Salta. Hay que cargar nafta. Y hay que cargar. Y si no parás, ¿qué pasa? ¿Te quedás tirado te en la ruta? Tirado. Y no llegaste a Salta. Bueno, esto es lo mismo. Es lo mismo. Es igual. Bueno, Charlie, entonces el sábado todos invitados a partir de las 5 de la tarde. A partir de, yo diría que vayan un ratito antes para ver la largada. Si llegan a las 5 se van a perder esa largada que es tremenda. No, y antes está el homenaje, todo. Sí, 4 y media es un buen horario para estar llegando. Bien, mate, bebida, los que van a ver y no a correr, para pasarla bien, ¿no? Y esperar Va a apoyar a todos los corredores. Gracias, Charlie, por estar con nosotros. Gracias por invitarnos y bueno, será hasta la próxima. Nos vemos en la carrera, seguramente. Seguramente, no te digo que voy a correr, pero por ahí la otra, si me entreno... Ya sé que tenés un pasado deportivo. No hablemos de eso, nos saquemos a la luz en otra vida. Bueno, Charlie, muchas gracias. Gracias. Y ahora vamos a ver cómo cerró el mercado de valores.